For the full afternoon. Our next speaker, I want to call Sylvina Moschini, um, and she's going to talk about a leap of faith from executive to entrepreneur. Sylvina is an international expert on social media and internet marketing and regular contributor to CNN, where she co hosts Directo a la Tecnologia. Straight to Technology, a weekly segment on IT and internet trends for CNN in Spanish, prime-time program director USA. Please, Silvina, we welcome you. Voy a hacer mi charla en español porque esta es un, una historia del corazón. Es la historia de mi experiencia, primero como una ejecutiva del mundo corporativo y después cuál fue mi sueño, el sueño de convertirme en emprendedora. Y seguro eh, a muchas de ustedes les ha pasado que se han preguntado qué es lo que hace que una persona que tiene una carrera exitosa en el mundo corporativo, la seguridad de trabajar para una gran marca, un sueldo asegurado y también todo el prestigio que eso conlleva se atreve a dar un salto, en mi opinión, un paso al costado, pero para mucha gente un salto hacia el vacío y convertirse en emprendedora. Y en mi caso la respuesta es la búsqueda de la felicidad. Yo me convertí en emprendedora porque estaba buscando un sueño. Mi sueño era transformar, el crear una empresa, el hacer algo que pudiera cambiar la forma en que la gente hacía las cosas. Y luego les voy a contar por qué. A los 23 años tuve la oportunidad de trabajar como gerente de asuntos públicos de ICI, una empresa química inglesa, una de las empresas químicas más grandes del mundo. En ese momento, luego de un año de labor, decidí que mi futuro estaba muy diferente a como lo, que lo tenía en ese momento. Y decidí ir a estudiar a los Estados Unidos. Me puse a estudiar, preparé los exámenes y fui aceptada para hacer una maestría en comunicaciones en la Universidad de Texas. Por supuesto, en ese momento lo comenté con gente amiga, buscando la opinión de mentores, de colegas, de familiares, a los cuales les pregunté qué pensaban de lo que estaba haciendo. Muchos me dijeron que estaba completamente loca, que cómo iba a dejar un trabajo fijo, la seguridad de un empleo en una empresa tan importante como la que estaba para irme a estudiar y pasar las necesidades que pasa un estudiante en un país que no es su país de origen. Sin embargo, mi mentor, la persona que fue más importante en mi carrera, me dijo que creía que estaba haciendo lo adecuado, que lo único que él me preguntaba era algo que quería que no le respondiera en ese momento, sino que lo pensara bien y que le respondiera en el futuro, porque su sueño era que una vez que yo había logrado todo lo que me proponía profesionalmente, encontrarme en mi oficina en Madison Avenue, que no sé por qué la imaginó allá, en Nueva York, y preguntarme si después de haber logrado lo que deseaba, me consideraba una mujer exitosa. Lo miré y le pregunté, y le digo, ¿y qué esperas que te conteste? Y me dice que le gustaría que le conteste que me consideraba una mujer exitosa porque eras feliz. Y así comienza la historia. Llegué a los Estados Unidos, Comencé a estudiar, empecé a buscar trabajo y se me hizo muy difícil conseguir trabajo porque la gente me decía cuando iba a buscar empleo que tenía demasiadas calificaciones para una posición de entry-level como pasante porque había sido muy joven, a los 23 años, gerente de asuntos públicos de una empresa muy grande. Sin embargo, no tenían nada más elevado para ofrecerme porque me decían que el mercado que ellos representaban no tenía ningún punto de comparación con lo que yo hacía hasta que tuve la suerte de dar con Compaq. Compaq Computers, que ahora se llama Hewlett Packard, tiene el corporativo en Houston y estaban en ese momento buscando una persona para que se hiciera cargo del área de comunicaciones y de Internet para América Latina. Por supuesto, les caía como anillo al dedo, porque de ahí venía yo y lo que había aprendido por primera vez resultaba útil y valioso. Por supuesto, acepté la posición, comencé a trabajar en Compaq y por seis meses no dormí tenía terror en el corazón de que alguien se diera cuenta de que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Porque claro, venía de una compañía química. Pasar de una compañía química en un país a pasar a manejar el área de Internet, que en el año 1999 era cuando recién todo comenzaba, y en una compañía de alta tecnología, era una historia completamente diferente. Y por supuesto que la necesidad hace a la oportunidad. A través de mucho esfuerzo y noches sin dormir pude desarrollar los procesos que hicieron que hiciera un buen trabajo. Compact me dio la oportunidad de saltar a lo que fue el, mi primer proyecto de ensueño, un proyecto que en donde no fui la fundadora, sino que fui parte del equipo de management, que fue el proyecto de Internet, en mi opinión tal vez uno de los más exitosos salidos de América Latina, aunque finalmente no prosperó. Patagon.com, la compañía de Internet, el banco de Internet que luego fue comprado por el Banco Santander en 785 millones de dólares. Mi proyecto era mudarme a Miami desde Houston, cosa que hice con mucha, mucha felicidad y sin pensarlo demasiado, y armar el área de comunicaciones para posicionar a la compañía como la compañía más exitosa que había surgido de América Latina. En aquella época, muchos de ustedes tal vez se acuerdan, cuando comenzó el boom de Internet, Nadie sabía cómo las compañías se tenían que valorizar, no sabían cómo se asignaba el valor de una compañía. Entonces, un gran factor para el éxito de la venta de una compañía tenía que ver con cómo lo percibían los analistas y los periodistas. ¿Qué decía la prensa de uno? ¿Qué decía que iba a ser esa compañía? Entonces, ahí trabajamos muy duramente con todo el equipo de Patagon y ahí entendí también lo que es ser parte de un equipo que tiene una visión y que tiene un sueño. El sueño de Patagon y el sueño que compartíamos en ese momento era transformar la forma en que la gente maneja sus finanzas. Patagon era algo que para el momento parecía una empresa de la era extraterrestre. Combinaba una compañía de medios que tenía periodistas de muy primer nivel en distintos países, hablando de cómo manejar las finanzas personales. Había periodistas del Wall Street Journal, periodistas de Business Week, el mejor equipo de management que he experimentado en toda mi vida y fue la compañía más pequeñita en la que he trabajado. Esta compañía de medios hacía que la gente pudiera sentirse familiarizada con la idea de cómo manejar su dinero. También había foros, que seguramente hoy les recordará el concepto de social media, gente opinando y debatiendo a través del poder que le generan las redes sociales. Los foros son los primeros antecedentes de lo que se generó luego y se llamó luego como social media. Y por otro lado, una compañía de banco, es decir, un banco y un supermercado financiero, donde la gente podía elegir créditos, podía elegir productos financieros. Entonces, la idea de Patagon en aquel momento era transformar la forma en que la gente manejaba sus finanzas personales, ser el MTV de las finanzas personales, hacerlo de manera que fuera cool que tuviera mucha onda manejar el dinero. Claro que para aquella época, en el 2000, cuando uno decía que la gente iba a poner el dinero en el banco y que ese banco iba a ser un banco de Internet, la respuesta que teníamos en muchos casos era, si no las cejas levantadas, era una carcajada. La gente decía que era una locura que alguien fuera a poner el dinero en un banco que no tuviera pisos de mármol, un señor banquero con un traje muy caro y que estuviera fumando vanos. Sin embargo, nosotros en aquel momento teníamos la certeza de que Patagon iba a transformar el mundo de las finanzas y que iba a transformar la forma en que la gente manejaba su dinero. No fue posible para Patagon, pero social media, evidentemente, y como todos lo vemos, luego explotó. La gente empezó a opinar y empezó a colaborar a través de comunidades. Hoy las marcas se están convirtiendo en publishers. Entonces, el mensaje de convertir a una compañía en una compañía de medios para poder articular otros productos, también probó ser verdadero. Y por supuesto nadie piensa en hacer una cola en el banco para poder sacar dinero. Así que esa fue mi primera experiencia. De Patagon, lamentablemente colapsó la economía, no, no prosperó Patagon, desapareció en América Latina, fui a trabajar en Visa. Como venía de una compañía que combinaba servicios financieros con tecnología, era el fit perfecto. Y a los 27 años me convertí en la vicepresidente más joven de toda América Latina. Fue bueno y malo. Fue bueno porque, por supuesto, en aquel momento sentí que te acaba el cielo con las manos. Lo malo fue es que no estaba madura para esa posición, porque una cosa es trabajar en una compañía de internet donde la filosofía es hagámoslo y hagámoslo ya, salir al mercado, cambiar el mundo, el ponerle la pasión, trabajar 20 horas para hacer algo que realmente nos definía, porque al final del día lo que, hace, lo que hacemos es lo que nos define para nosotros los emprendedores. Y pasar a Visa fue un poco traumático. Pasé a una compañía muy tradicional, una compañía con un gran nombre, con un fantástico equipo de gente, un modelo de negocios que ha probado que se ganan muchos millones de, de dólares, sin embargo una cultura corporativa completamente diferente a la que yo estaba acostumbrada. Y yo seguía, por supuesto, con mi cabecita de compañía de Internet, de querer cambiar el mundo, de empujar los proyectos que van a revolucionar el futuro de la gente, cómo la gente hace las cosas. Y no me fue muy bien. Y no me fue muy bien porque sentía en cada paso que daba que tenía que vencer el obstáculo de convencer a la gente de por qué era importante Internet, de por qué tenían que hacer cosas. Y esa frustración que me daba mi propia naturaleza de emprendedora, porque ahí fue donde aprendí que en el corazón uno tiene un ADN que la define como emprendedora, y que es la habilidad de poder generar y de poder sacar y de poder proponer, buscar ideas, ver oportunidades y ver movimiento donde otra gente ve una figura estática. Y eso de querer hacer cosas y de querer cambiar. Es fabuloso cuando uno trabaja en una cultura que es una cultura de cambio, es una cultura de innovación, pero no es tan fabuloso cuando trabaja en una organización tradicional. Y luego de pensarlo y de darme cuenta qué fue lo que mi amigo, mi mentor, la persona que más influyó en mi vida profesional, me había querido decir cuando me dijo que si me consideraba una mujer exitosa, me quería que le dijera que era exitosa porque era feliz. Yo no era feliz, tenía todo lo que hubiera pensado que hubiera sido mi sueño, porque mi sueño era, había estudiado comunicaciones, era trabajar en una compañía de prestigio en el área de comunicaciones. Y ahí fue que entendí que quería hacer algo diferente y que mi sueño era crear una compañía donde uno pudiera poner, donde yo pudiera poner el estilo de trabajo, donde pudiera hacer que la gente pudiera proponer ideas y que esas ideas sean apreciadas, donde pudiera trabajar de manera flexible, porque lo que me pasaba es que estaba prácticamente el 90% del tiempo arriba de un avión, me daba cuenta que mis amigas habían dejado de llamarme, porque estaba tan ocupada siendo importante, que había perdido de vista lo importante en la vida, que son los afectos y el poder balancear un proyecto fabuloso, un proyecto que nos apasiona, con el compartirlo con gente que es importante para uno. Y es ahí cuando de un día, del día a la noche me fui de visa. Renuncié, me fui sin un centavo, porque aquí en los Estados Unidos y bueno, en cualquier lado también, si uno se va no se lleva dinero. Si lo echan tal vez tiene más chance. Y me fui para poder perseguir mi sueño emprendedor. Yo quería trabajar en una compañía que fuera como Patagon, donde la gente pudiera trabajar, crear, proponer ideas, equivocarse, poder reinventar poder hacer cosas diferentes. Por otro lado, también pensaba que quería hacer algo donde la, el lugar donde estuviera no determinara dónde, para dónde tenía que trabajar. Ya me daba cuenta que quería trabajar en una empresa que fuera global, una empresa que fuera dinámica, que fuera moderna, una empresa del siglo XXI, una empresa de Internet, donde básicamente uno puede trabajar desde cualquier lugar para cualquier mercado. Por supuesto, como no me había llevado mucho dinero, mis posibilidades, tanto económicas como en cuestiones de visa, estaban limitadas. Mi visa estaba atada a mi empleador. Regresé a Argentina y desde Buenos Aires empecé a reclutar colaboradores para que me pudieran ayudar a armar la compañía. Pero, por supuesto, también sabía que estando en Argentina iba a ser muy difícil para mí poder tener clientes dentro de los Estados Unidos. En el año 2003... No era tan común el trabajo remoto como lo era ahora. En ese momento descubrí que había algo que se llama Voice over IP. Voice over IP. O Voice over IP. Conseguí un número de teléfono por muy poquito dinero, un 305 que sonaba en mi teléfono en Argentina. Conseguí una dirección virtual. Porque si hay algo que uno aprende como emprendedor, es que ya no juega con dinero de la corporación, ahora jugás con dinero propio. Y. Como lo dijo Eric Smith, scarcity breeds clarity. La escasez hace que uno vea con mayor claridad. Entonces empecé a buscar cuál era la manera más eficiente de armar mi compañía. Voy sobre IP, una oficina ficticia, porque ¿para qué necesitaba compañía? Yo iba a trabajar con empresas grandes, a las cuales necesito visitar, porque las empresas grandes no van a ir a la oficina a visitarlo, por una cuestión obviamente de tiempo y de comodidad. Otro desafío que también enfrenté fue el de la falta de estructura. Por supuesto, viniendo de una compañía grande, uno tiene abogados, tiene contadores, tiene administrativos, tiene un equipo de gente que lo ayudan a hacer que las cosas pasen. Y uno solamente tiene un sueño y tiene algún set de habilidades bastante limitadas, como en mi caso yo tuve que aprender muchísimas cosas, desde hacer un contrato hasta poder hacer un balance financiero y hasta en aquella época, aunque no lo crean, enviar un fax. Pero todo, todo se, puede, se puede aprender y se, y se lleva adelante si uno le pone pasión y le pone el corazón. También otra cosa que aprendí en el camino es que los negocios son un deporte de contacto y que para poder hacer negocios uno tiene que desarrollar relaciones y esas relaciones las tiene que desarrollar. Cuando no necesita amigos, los amigos se hacen cuando no se necesitan amigos. Eso fue algo que a mí me jugó a mi favor. Intuitivamente había desarrollado muy buenas relaciones en la industria que hicieron que cuando fui a golpear la puerta, ya como la viuda de visa, porque de golpe también en este camino, había perdido a mi marido, porque uno muchas veces cuando está en el mundo corporativo se define por la compañía, era Silvina de visa, de golpe. Voy a presentarme y me digo, soy Silvina de Intuic, que era mi compañía en aquel momento, que es una de mis, de mis empresas de consultoría. Me dicen, ¿de dónde? Yo digo, bueno, déjame que te explique. Y ahí es donde uno aprende también que el valor que uno tiene que crear de marca tiene que estar basado en su nombre y su apellido, que lo pueda llegar a cualquier lugar que va. Porque los amigos... Se hacen cuando no se necesitan amigos y las relaciones y la marca se construyen cuando no se necesita la marca. Para que después, cuando llegue el momento de poder presentarla, la gente sienta que está teniendo el respaldo y la transferencia del prestigio de una persona hacia la compañía. Porque al final del día a las empresas las hace la gente, a las empresas las hacen los emprendedores. Y la marca es un activo sumamente valioso que uno tiene que cuidar, que tiene que criar y que tiene que preservar. Comencé la compañía y mi primer cliente fue Cisco Systems. ¿Por qué? Porque encontré una persona fabulosa que confió en mí y me dio mi primer proyecto. Yo sé que a veces suena muy difícil que cuando uno no tiene ningún cliente y va a buscar un cliente le dicen, ok con quién has estado trabajado, trabajando, muéstrame tu caso de éxito, muéstrame ejemplos de lo que, lo que haces. Y uno no tenía nada, yo no tenía nada para decir, lo único que podía darle es mi compromiso absoluto de que iba a hacer lo que fuera para que la persona que había puesto el voto de confianza en mí quedara bien parada y se sintiera orgulloso de mí, de haberme recomendado. Luego, por supuesto, y como esto es un negocio de relaciones, el negocio fue creciendo... La persona se fue moviendo, esa persona se fue a Google, luego llegó Google como cliente, luego a Facebook y luego llegó Facebook como cliente. Y después de ahí vinieron muchos más. Ahora mi desafío como emprendedora era poder hacer crecer la empresa, porque ya en aquel momento tenía unas 20 personas y necesitaba poder expandir la compañía para poder dar más servicios, porque por supuesto también me daba demasiado miedo como emprendedora el armar una empresa tan grande, asumir responsabilidades financieras y después también otro de los grandes desafíos es lidiar con la situación financiera de tener clientes y saber que te van a pagar, pero hasta que no te pagan no cuentas con el dinero para poder abordar y por supuesto también a la gente uno tiene que pagarle en tiempo y en forma. Entonces aprendí que quería hacer una empresa que pudiera crecer orgánicamente y lo pude hacer a través de la tecnología. En un momento volví a los Estados Unidos, conocí a mi marido, un emprendedor ruso, también un emprendedor tecnológico, a través de match.com, por supuesto. Y como no podía ser de, de otra manera, después de disfrutar un tiempo bastante interesante aquí en Miami, cuando colapsó la economía en el año 2000, 2008, decidimos pasar un tiempito para oler las rosas y poder pensar qué íbamos a hacer desde el punto de vista profesional en Europa. Fuimos a Italia y decidimos vivir dos años en Verona, una ciudad de ensueño pequeñita, donde Shakespeare se inspiró para escribir Romeo y Julieta, y luego en Milán, donde tuve la oportunidad también de trabajar de manera remota, seguir manejando mi oficina, mi equipo multicultural desparramado en distintos lugares del mundo. Y luego también ir a la universidad para poder hacer principalmente un poquito más de amigos, integrarme más a la sociedad y poder tener un grupo de referencia a nivel local. De Italia fuimos a España, a Barcelona. Y dentro de, de Barcelona tuve la oportunidad de crear junto con mi marido un proyecto que hoy siento que es mi nuevo bebé, que es el proyecto al que le estoy apostando toda mi energía, que se llama Transparent Business. ¿Por qué? Porque quería escalar mi compañía, pero mi desafío era cómo hacía para poder gerenciar un equipo de gente desparramado alrededor del mundo. Porque la tercerización es fabulosa, puede ayudarnos a ahorrar mucho dinero, puede ayudarnos a crecer nuestras organizaciones. Pero, por supuesto, también vemos el gran desafío de el tener la visibilidad y el control de qué es lo que está haciendo la gente que está trabajando para nosotros y en la cual nosotros estamos confiando de alguna manera el control o el futuro de nuestra compañía. En el pasado antes te preguntaban dónde estás basado y en el pasado hubieras respondido estoy basado con una oficina en el Empire State, que es el hecho real de la compañía que tenemos en Estados Unidos, en Nueva York. Hoy en el presente uno puede estar basado en cualquier lugar del mundo. La compañía tiene que estar incorporada en algún lugar, por supuesto, pero desde el punto de vista de los negocios, el talento se exporta. Y nosotros teníamos ya en aquel momento gente trabajando en distintos países, porque vimos que había gente en mercados que tenían habilidades diferenciales, que eran tremendamente competitivas. Por ejemplo, programadores en Tanganron, en Rusia, diseñadores en Barcelona, en Argentina, en Colombia creadores de contenido en España, en Colombia, project managers en los Estados Unidos y así sucesivamente. El desafío que teníamos era que cada vez que la compañía iba creciendo era más difícil poder tener visibilidad y control de lo que pasaba. Y por esa razón, desde Europa creamos una herramienta para manejar nuestro equipo interno que se llamó Transparent Business y que básicamente le permite a la gente de nuestro equipo el poder conectarse loguearse en un proyecto, seleccionar dónde van a estar trabajando, en qué tarea, y de esa manera poder generar capturas de pantallas de cómo va evolucionando ese proyecto para que nosotros pudiéramos seguir la evolución y poder colaborar de manera simultánea como uno colaboraría en Google Docs cuando comparte un documento con sus colegas. Eso nos trajo no solamente la paz mental y emocional de poder tener la visibilidad de qué pasaba con nuestra empresa, sino la posibilidad de escalar el negocio de manera mucho más eficiente. Esta aplicación luego la hicimos comercial y la dimos de manera gratuita hasta cinco licencias para emprendedores, porque veíamos que uno de los grandes desafíos que tienen los emprendedores, porque lo vivimos nosotros también como emprendedores, era él el poder escalar o el poder dar los primeros pasos de una compañía y muchas veces uno no necesita tener una persona de tiempo completo es mucho más eficiente poder contratar talento en cualquier lugar del mundo con una herramienta que te permita poder saber que efectivamente están trabajando y poder darles retroalimentación y poder hacer crecer la compañía en la medida en que lo necesitabas porque el mundo de hoy y como lo vimos y fue mi gran oportunidad también de poder hacer un negocio eficiente es un mundo global donde la gente puede trabajar de cualquier lugar conectado a Internet de manera colaborativa, de manera eficiente. Y es un poquitito también la visión de los millennials. Trabajar de manera flexible, porque los millennials, y si ustedes piensan, hoy los millennials son solamente el 20% de la fuerza laboral, pero en el 2050 van a ser el 75% de la fuerza laboral. Definitivamente van a cambiar el mundo del trabajo. Y todos los que trabajamos con millennials y compartimos la pasión y la visión que tienen de la vida y del trabajo, sabemos que es necesario cambiar la forma en que estructuramos los negocios. Para mí fue una cuestión de eficiencia, pero fue una cuestión también de decisión de estilo de vida. Yo no quería estar en un lugar donde no quería estar solamente por tener que trabajar ahí. Esto a mí me dio la posibilidad de estar en lugares bellísimos como Italia o como España y poder seguir trabajando para los Estados Unidos me dio la posibilidad también de poder generar empleo para gente que estaba en lugares remotos, gente en provincias y en ciudades pequeñitas, en pueblitos, que tal vez de otra manera podrían estar simplemente limitados a poder ofrecer sus servicios por ahí por mucho menos a los lugares que tuvieran disponibles en ese, en ese momento. Y esta flexibilidad también me dio una mejor calidad de vida y en mi empresa nosotros incorporamos mujeres que son emprendedoras, que, este, que quieren tener la posibilidad de balancear una vida familiar con una vida profesional que pueda ser desafiante, que sea, pueda ser motivante. Y al final del día creemos que con este proyecto... tal vez pueda transformar un poquitito o colaborar eh, a que el mundo del trabajo sea un mundo más flexible, más dinámico, más igualitario y más este, colaborativo y también con más visibilidad para todo el mundo. Muchas gracias. Wow.